y durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional en la avenida Morro de Arica, se ha logrado ubicar el vehículo donde se encontraban un total de 19 equipos médicos que fueron valorizados en casi medio millón de dólares y que fueron sustraídos durante la mañana del día de ayer, 11 de diciembre, de un almacén ubicado en Villa El Salvador, por un total de 10 sujetos que se hicieron pasar como ingenieros. Según indicó el jefe de la División de Investigación de Robos de la Divincri, Juan Carlos Montafur Lezama, ya la policía habría identificado a estas personas. Además, señaló que se sospecha presuntamente del hijo del propietario, quien sería el que habría conducido presuntamente el vehículo hasta este lugar. Escuchemos. Por lo que se viene conociendo, el hijo es el que habría conducido este camión, este mismo camión que participara en ese robo, habría conducido y lo habría ingresado toda la mercadería a este lugar que el día de hoy hemos, en base a trabajos de campo, información que hemos obtenido, hemos logrado pues recuperar la totalidad casi de toda la mercadería. ¿El hijo del personal de seguridad? No, el hijo del abonado. Okay. El hijo del abonado que tiene 5 cupos acá en este, porque solamente entran carros acá registrados. Uh-huh. Entonces, de por medio ya tenemos la identidad del abonado. Pero por la información que estoy recibiendo, era el hijo el que conducía este camión, conduciendo todos los productos que habrían sufrido pues en horas de la mañana este robo. Ya estamos revisando las cámaras y hemos podido apreciar también la custodia que tenía este camión al momento de ingresar a este local. Uh-huh. Ya tenemos identificado, tenemos ya las placas de rodaje, es solamente tiempo para poder dar con la presunta autoría de todos estos integrantes. Asimismo, Manuel, el jefe de la División de Investigación de Robos, indicó que se conoce que 2 vehículos oscuros venían resguardando el camión hasta esta zona. El personal de la policía se encuentra aún aquí en el lugar tratando de levantar toda la evidencia digital en base a las cámaras para esclarecer los hechos y de esta manera lograr capturar a estos delincuentes. Información en vivo para Exitosa en Lima a través de los 95.5 de la FM.